Hola, hola a todos. Gracias. Gracias por venir, por estar aquí, por estar interesados. Como yo las denomino a las ideas peligrosas. Bueno, mi charla consiste en la eficiencia, superando la eficiencia de las leyes. ¿No estamos ya hartos de que cada vez existan más leyes, y parecen que no mejoran los problemas? Todo lo contrario. Parece que se enredan entre ellas. Bueno, voy a empezar con un tema un poco ignorado por la mayoría de las personas, especialmente por las personas detrás de la creación de las leyes. Es la ciencia del comportamiento humano. Durante la mayoría de la historia hemos estado fascinados por saber las causas del comportamiento humano. Tal ha sido nuestra fascinación por saber que hemos inventado muchas teorías inverosímiles que han dejado atrás a la investigación científica válida. Claro, si hacemos historia, esto se ha dado en la mayoría de las ciencias, en el desarrollo de las ciencias. Todo desarrollo ha empezado por el lado de la superstición. Por ejemplo, en la astronomía empezó con la, perdón, la, sí, la astronomía empezó con la astrología, la química empezó con la alquimia. Y en los tiempos actuales todavía tenemos astrólogos y alquimistas de la conducta humana. Voy a empezar con las principales mitos sobre el porqué del comportamiento. El primero es un poco no muy importante, pero todavía es muy fuerte. Está en el campo de la astrología. Pensamos que el comportamiento de las personas se basa en la posición de los astros en el momento del nacimiento. Otra, muy popular aún, se basa en la estructura física, por ejemplo, en la contextura de una persona, el tamaño, el rostro, la piel, el pelo, el color. Algunos lo denominan como raza. Otra muy interesante también es, las personas se comportan de esa forma porque nacieron así. Es algo genético, es algo hereditario. En este punto quiero detenerme un instante. El desarrollo en la epigenética y en la neuroplasticidad en la actualidad está muy desarrollado. La epigenética quiere decir que la estructura del ADN, de los genes, cambia por influencia del medio ambiente. Ignorábamos eso. Ahora, gracias a la ciencia, sabemos que eso se produce. Y la neuroplasticidad, en palabras de un gran neurocientífico, Richard Davidson, él dice, hemos descubierto que el cerebro no es estático, sino que es maleable. Su estructura y su función a través de nuestro comportamiento y del medio ambiente. También él afirma que nuestro comportamiento puede llegar a cambiar nuestros genes, a cambiar la interacción entre nuestros genes. Eso es muy importante. Finalmente, quiero hablar sobre otro mito que es el más fuerte, es el más que ha entrado dentro de las instituciones, es el mito del libre albedrío. El libre albedrío como la forma de pensar de que nosotros somos libres de decidir. Pero obviamente,
Eso sentimos. Yo estoy decidiendo ahorita dar esta charla. Yo estoy decidiendo hablar en frente de ustedes. Pensamos que decidimos, ignorando posibles influencias del medio ambiente. Pensamos que tenemos algo adentro que se llama voluntad. Esto empezó desde hace mucho tiempo, en el desarrollo de la religión especialmente. Hablaban sobre espíritu, sobre alma. Déjenme decirles que esto es un mito, es la ilusión del libre albedrío. En palabras del neurocientífico Robert Sapolsky, él dice: denme el control de cualquier organismo, de la recompensa, del castigo. Denme todo ese control sobre el medio ambiente y yo podré crear cualquier comportamiento, cualquier conducta. Él dice que esto es universal. El castigo y la recompensa en todo organismo es el que produce la conducta. Existen muchas pruebas. Por ejemplo, les voy a enumerar algunas. Principalmente, si es que tú naces de un ambiente en donde se enseña la religión musulmana, los niños van a ser musulmanes, o cristianos, los niños van a ser cristianos. Si tú te enamoras de una tribu, si tú vives en una tribu, tú te vas a enamorar de la configuración de esa tribu, no de la configuración occidental. También existen estudios. Se demostró que en la parte motora de nuestro cerebro se puede predecir con 305 milisegundos la acción. Y otro estudio a través de resonancia magnética funcional se puede predecir con muchos segundos cualquier motivación, cualquier comportamiento antes de ser consciente en nuestro cerebro. Entonces, viendo que la ciencia nos demuestra que el libre albedrío es un mito, es la ilusión del libre albedrío, estoy en la posición de decir que todo el sistema penitenciario, el actual sistema penitenciario, ha caducado. La concepción de que una persona actúa de una forma violenta, dañando a otras personas por su propia voluntad, y después tratar esa enfermedad a través del castigo, de la vendetta, son totalmente incompatibles con la etología y la neurociencia. Bueno, ustedes pensarán, entonces, ¿qué hacemos con los peligrosos? ¿Perdonemos? ¿Dejémosles libres? ¿Impunidad? No, obviamente necesitamos restringir a las personas violentas, restringir, pero necesitamos una rehabilitación, necesitamos máximo acceso a la educación, máximo acceso a tratamientos familiares, a ejercicios, a estas personas, que en la mayoría de los casos estas personas han sido víctimas de nuestra cultura. Bueno, como todo buen médico, ¿no? La mejor forma de solucionar estos problemas es a través de la prevención. ¿Cómo prevenimos este comportamiento? Este comportamiento que a veces nos llena de sentimientos de frustración. Ahora sabemos que la principal causa de la violencia es la desigualdad, principalmente la desigualdad económica. No es coincidencia que los países más igualitarios del mundo, Japón, Suecia, Finlandia, Suiza, tengan las tasas más bajas de criminalidad, más bajas de violencia, de consumo de alcohol. No es una coincidencia. Bueno, para terminar,
mi charla se refiere a la, superando la, eficiencia de las leyes, ¿no? Voy a dar tres principales métodos que podrían ser mucho más eficaces que solo crear y crear más leyes. El primero es fácil y sencillo, pero necesario y principal. Debemos cambiar el modelo económico. Esto es innegable. La desigualdad es la principal causa de la violencia, la principal causa del comportamiento que no nos gusta. Necesitamos una nueva economía, más solidaria, más colaborativa, que integre a todos los miembros, que no deje a nadie fuera del acceso básico a las necesidades. El dinero es tan importante en nuestra sociedad, es el que nos permite tener el acceso a salud, educación, bienestar. Segundo, un punto muy interesante que me hace varios días descubrí en internet. Hablaba sobre los accidentes en la carretera. Tenemos todo un sistema, ¿no?, de leyes que regulan, que castigan. Si queremos acabar con el horror en las carreteras, no debemos crear leyes más fuertes, castigos más severos. Debemos utilizar la tecnología y la innovación. Un sistema que está desarrollando todas las empresas, absolutamente todas las empresas que producen automóviles, se llama B2B. Significa que los automóviles van a ser en el futuro todos. Van a ser inteligentes y van a estar comunicados entre sí. Esta tecnología no es que se podría plantear en un futuro lejano. Ahora, actualmente en Estados Unidos está por aprobarse que toda esta tecnología sea que toda esta tecnología sea obligatoria a todo automóvil nuevo, a todos. Esta tecnología comprende funciones como poder desacelerar, poder frenar, poder comunicarse entre los vehículos. Algunos especialistas hablan de que sería el fin de los accidentes y de todos los problemas en la carretera. Y otro punto importante que tengo que mencionarles es la democracia. Tenemos un problema con la democracia. La democracia está estancada. La democracia no ha podido igualar los cambios de nuestra sociedad a través de la tecnología. La tecnología nos está cambiando, el internet nos está cambiando. Ahora con internet podemos comunicarnos en tiempo real. Tenemos la posibilidad con el internet de crear democracia líquida, democracia directa. Democracia que en segundos a bajos costos, encriptado y segura, se pueda votar por ideas, por personas, revocar mandatos, cambiar. Entonces, debemos aprovechar la tecnología para poder mejorar la eficiencia de las leyes. Gracias.